El silencio en las calles de Sinaloa se ha vuelto más inquietante que cualquier balacera. Las noches, normalmente marcadas por el rugido lejano de motores y los destellos esporádicos de disparos, ahora están envueltas en una calma espesa, cargada de miedo. Los pistoleros del Mallito Flaco, aquellos que hasta hace poco se paseaban con arrogancia por los pueblos y ciudades bajo su control, han comenzado a desaparecer. Huyen bajo la oscuridad, abandonando sus armas y vehículos, dejando atrás el único mundo que han conocido. La razón es clara y aterradora. El temor a los chapitos, los herederos del imperio del Chapo Guzmán, quienes han decidido cobrar venganza y demostrar que en Sinaloa solo hay lugar para un rey. En los últimos días, las noticias de deserciones masivas han comenzado a circular en los corredores del poder. Lo que comenzó como un rumor, ahora se ha convertido en un éxodo en toda regla. Sicarios que antes juraban lealtad al Mallito Flaco y que participaron en la feroz lucha contra los chapitos han empezado a desertar en masa. La paranoia ha calado profundamente y el miedo a las represalias de los chapitos han roto la moral de aquellos que alguna vez se creyeron intocables. La amenaza de ser cazados como animales, de ser capturados y torturados sin piedad, ha hecho que muchos consideren su lealtad. Las historias que emergen de esta huida desesperada son tan variadas como escalofriantes. En Culiacán, capital del narcotráfico, un pequeño grupo de sicarios fue encontrado ejecutado, con señales claras de haber sido traicionados por sus propios compañeros en un intento de salvar sus propias vidas. En las montañas de la Sierra Madre, antes se refugiaban los guerreros más leales del Mallito Flaco, los campamentos han sido abandonados y solo quedan las huellas de su huida. Incluso en los pueblos más alejados, aquellos lugares donde la ley del narco es más fuerte que la del gobierno, la presencia de los chapitos ha provocado un éxodo silencioso. Los sicarios dejan atrás casas seguras, contactos de confianza y hasta sus propias familias, con la esperanza de escapar del destino que creen les espera. Los rumores de deserciones se mezclan con relatos de brutalidad extrema. Cuentan que los chapitos han ofrecido recompensas por la cabeza de los traidores y que la traición es castigada de manera ejemplar. Los que son capturados no mueren rápido. En lugar de eso son expuestos como ejemplo para recordar a todos lo que ocurre cuando se desafía el poder de los chapitos. La brutalidad se ha convertido en una herramienta de control, una estrategia que ha demostrado ser efectiva para sembrar el miedo y mantener la lealtad bajo el terror. El terror se extiende también a las familias de los sicarios. Los chapitos no solo buscan a los hombres que levantaron armas contra ellos, sino también a sus seres queridos. Aquellos que no logran escapar a tiempo ven cómo sus familiares son secuestrados o asesinados en una espiral de violencia que no conoce límites. Las comunidades que antes vivían bajo la sombra del Mallito Flaco ahora ven cómo sus vidas son arrasadas por la venganza de los chapitos. El pánico se extiende y el miedo a la represalia se convierte en un incentivo más para abandonar todo y huir. La situación es crítica. Las autoridades, superadas por la magnitud del conflicto, parecen incapaces de controlar la violencia que se desata. Los informes de deserciones son solo una pequeña muestra del caos que reina en Sinaloa, donde la ley del más fuerte se impone y donde la vida vale menos que nada. Mientras los chapitos continúan con su cacería, los pocos sicarios que permanecen leales al Mallito Flaco saben que sus días están contados y que la única opción es huir o morir. En este ambiente cargado de desesperación, la traición se convierte en moneda corriente. Los aliados se vuelven enemigos y aquellos que antes luchaban codo a codo ahora se ven obligados a enfrentarse entre sí. La lealtad, que alguna vez fue el pilar sobre el cual se construían las alianzas en el mundo del narco, se ha convertido en un concepto efímero, fácil de quebrar bajo la presión de la supervivencia. El éxodo de los sicarios del Mallito Flaco es una señal clara de que la guerra en Sinaloa está lejos de terminar. Con cada deserción, con cada traición, el poder de los chapitos se fortalece y el reino del Mallito Flaco se desmorona. Los días de gloria han quedado atrás y lo que queda es un paisaje de desolación donde el miedo gobierna y la muerte acecha en cada esquina. Los que huyen saben que no hay refugio seguro, que la sombra de los chapitos es larga y que tarde o temprano el pasado los alcanzará. Hoy, 28 de agosto de 2024, la noticia de la masiva deserción de pistoleros del Mallito Flaco ha sacudido los cimientos del narcotráfico en Sinaloa, transformando la región en un campo de batalla de sombras y traiciones. El éxodo de estos sicarios se ha vuelto uno de los eventos más impactantes en la guerra del narcotráfico, reflejando una crisis interna que podría cambiar el equilibrio de poder en el Estado.
El epicentro de esta crisis se encuentra en Culiacán, la capital del narcotráfico en México, donde las calles que alguna vez resonaron con la confianza de los hombres del Mallito Flaco, ahora están desiertas y cargadas de un miedo palpable. Los primeros reportes llegaron desde los barrios periféricos, donde los pistoleros abandonaron sus posiciones y se dispersaron, dejando atrás una estela de caos. Los testimonios indican que estos hombres, previamente conocidos por su valentía y lealtad, ahora se encuentran huyendo hacia el sur, en busca de refugio en localidades cercanas como Mazatlán y Elota, y más allá, hacia los rincones de Durango y Nayarit. Los informes de deserción comenzaron a llegar a las autoridades en la madrugada cuando los patrullajes rutinarios descubrieron una serie de campamentos abandonados en la sierra que rodea Culiacán. Los lugares solían ser bastiones de seguridad y almacenamiento de armamento para los sicarios. Ahora se presentan vacíos y desordenados, con evidencia clara de una fuga apresurada. Entre las pertenencias dejadas atrás se encontraron rifles de asalto AR-15 utilizados por los sicarios en sus enfrentamientos, junto con una serie de pistolas Colt 1911 y granadas de mano. Las huellas de una batalla reciente estaban presentes, con vehículos blindados calcinados y municiones esparcidas por el suelo. El destino de estos pistoleros, muchos de los cuales eran conocidos por su ferocidad en combate, se ha vuelto incierto. Los rumores que circulan entre los ciudadanos y las fuentes de inteligencia apuntan a que el miedo a represalias por parte de los chapitos, los herederos del cártel de Sinaloa, ha impulsado a estos hombres a abandonar sus posiciones. La creciente presión por parte de los chapitos se ha manifestado en ataques coordinados y emboscadas que han comenzado a mostrar un patrón meticuloso de tácticas de guerra. Los chapitos han lanzado ofensivas nocturnas en áreas rurales y han utilizado técnicas de guerra psicológica para desmoralizar a sus adversarios. En las montañas de Durango, los pistoleros, que alguna vez fueron leales al Mallito Flaco, se refugian en la oscuridad, moviéndose furtivamente a través de senderos escarpados y escondites en las zonas forestales. La estrategia de los chapitos ha incluido la utilización de drones de vigilancia y equipos de comunicación avanzados, permitiéndoles rastrear y atacar con precisión a los desertores. Los enfrentamientos en estas áreas se caracterizan por un intercambio constante de fuego entre rifles de alto calibre y explosivos improvisados que se usan para crear confusión y sembrar el pánico entre los fugitivos. En Mazatlán, la situación se ha vuelto igualmente tensa. La llegada de los desertores ha provocado una serie de altercados y tiroteos en los barrios de la ciudad, donde los pistoleros intentan buscar refugio mientras son perseguidos por sus enemigos en las calles, normalmente bulliciosas y llenas de vida. Ahora, se encuentran desiertas durante las horas nocturnas y las balaceras han interrumpido la vida cotidiana de los residentes. Los enfrentamientos en Mazatlán han mostrado la brutalidad de la guerra del narcotráfico, con sicarios utilizando rifles Barrett .50 para eliminar a sus enemigos desde largas distancias y granadas de fragmentación para limpiar áreas sospechosas. Las autoridades locales, enfrentadas a la creciente violencia, han intensificado sus esfuerzos para controlar la situación. Sin embargo, la capacidad de las fuerzas del orden para mantener el orden en medio de una guerra interna del narcotráfico se ve constantemente superada por el poder de fuego y la organización de los cárteles. Los puestos de control y patrullajes se han convertido en objetivos frecuentes y la policía local se enfrenta a una lucha constante para evitar ser arrastrada a la línea de fuego entre las facciones enfrentadas. Mientras tanto, la comunidad de Sinaloa observa con una mezcla de temor y resignación los informes de deserciones y enfrentamientos se convierten en el tema principal de conversación en los mercados, cafeterías y redes sociales. Las familias se mantienen en alerta, con muchas personas buscando maneras de protegerse y resguardarse de la violencia que parece inminente. La huida de los pistoleros del Mallito Flaco no solo revela el impacto de la venganza de los chapitos, sino también el desmoronamiento del antiguo orden en el mundo del narcotráfico. El temor a ser capturado o asesinado ha llevado a una crisis de lealtades y a una escalada de la violencia que se siente en cada rincón de la región. El futuro de Sinaloa, una tierra marcada por la violencia y el poder de los cárteles, se encuentra en un punto de inflexión, donde el miedo y la traición están reescribiendo las reglas de la guerra. A medida que la noche avanza en Sinaloa, la situación se torna aún más tensa.
En los rincones de Culiacán, el temor ha comenzado a calar en los ciudadanos comunes, quienes sienten la sombra de la violencia que se cierne sobre ellos. Las noticias de enfrentamiento y deserciones se han convertido en una constante en los medios locales y redes sociales. Las calles, antes vibrantes con la actividad diaria, ahora parecen desiertas, con los residentes permaneciendo en sus hogares y evitando salir a medida que la situación se vuelve más peligrosa. El pánico se ha propagado hasta las comunidades más pequeñas y remotas. En localidades como Nabolato y Guamúchil, los residentes informan que una creciente presencia de sicarios del Mallito Flaco se encuentra, quienes han comenzado a refugiarse en estas áreas buscando una vía de escape. Los informes indican que estos pistoleros han establecido barricadas improvisadas y han tomado precauciones extremas para evitar ser localizados por los hombres de los Chapitos. La situación ha creado un clima de desconfianza y miedo entre los locales, quienes temen ser atrapados en el fuego cruzado entre los cárteles. En Mazatlán, la llegada de los desertores ha generado un caos en la ciudad costera. Los sicarios se han asentado en varias propiedades abandonadas y han comenzado a intentar controlar el tráfico de drogas en la región. La rivalidad entre los grupos ha llevado a varios tiroteos en la playa y en los barrios cercanos al puerto. La comunidad atrapada en medio de este conflicto ha comenzado a movilizarse para protegerse. Algunos negocios han cerrado anticipadamente y las patrullas de policía se ven frecuentemente en las calles, intentando mantener el orden en una ciudad que se está desmoronando bajo la presión del narcotráfico. En la Sierra Madre, la situación es igualmente desesperada. Los desertores del Mallito Flaco han creado campamentos improvisados en las zonas montañosas, utilizando la geografía accidentada para ocultarse de los ataques. Sin embargo, la estrategia de los Chapitos de utilizar drones de vigilancia y equipos de rastreo ha demostrado ser efectiva. Las incursiones nocturnas se han convertido en una rutina, con los sicarios de los Chapitos utilizando rifles de francotirador para eliminar a los desertores desde posiciones elevadas. Las emboscadas se han vuelto frecuentes y los enfrentamientos se producen en la oscuridad, con ráfagas de disparos y explosiones iluminando el paisaje montañoso. Los líderes de los Chapitos han intensificado sus esfuerzos para erradicar a los desertores, con el objetivo de enviar un mensaje claro. Han establecido recompensas por la captura de los traidores y han iniciado campañas de terror para disuadir a aquellos que consideren desertar. La brutalidad con la que se llevan a cabo estos castigos es evidente en los informes de cuerpos encontrados en los alrededores de las zonas de conflicto, a menudo exhibidos como advertencias para otros posibles traidores. Mientras tanto, el gobierno y las fuerzas del orden enfrentan una tarea monumental para contener la violencia. Las autoridades locales han solicitado refuerzos y han implementado operativos especiales para tratar de restaurar el orden. Sin embargo, la capacidad de respuesta se ve constantemente superada por la violencia imparable de los cárteles. Los enfrentamientos entre las fuerzas policiales y los sicarios son inevitables y la colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad se está volviendo crucial para enfrentar la crisis. En medio de todo esto, los ciudadanos de Sinaloa se encuentran en una situación desesperada. Las familias que alguna vez vivieron bajo la sombra del narcotráfico ahora enfrentan la amenaza directa de la violencia. Los desplazamientos forzados se vuelven comunes, con personas abandonando sus hogares en busca de refugio en áreas más seguras. La vida cotidiana se ha visto interrumpida y la esperanza de una resolución pacífica parece distante. La huida de los pistoleros del Mallito Flaco y el imparable avance de los Chapitos están configurando un panorama desolador para Sinaloa. La guerra del narcotráfico ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad y la región se enfrenta a una crisis que pone a prueba la resistencia de sus habitantes. Con cada día que pasa, la situación se torna más crítica y la lucha por el control del territorio se intensifica, dejando a Sinaloa atrapada en una espiral de violencia y desesperanza. Si te ha gustado el video, no olvides darle un pulgar arriba, activar la campanita de notificaciones pulsando clic dos veces y comentar. Hasta un sí.